Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de Territorio Rock. Muchísimas gracias por ver este video. Como les mencionamos anteriormente en las redes sociales que tenemos, le estaríamos presentando a una banda que se vino justamente para hacerse conocer acá en Argentina con muchas fechas. Inclusive estamos con uno de los integrantes, porque bueno, los muchachos están con muchas tareas encima, con la banda Acaya. En este momento estamos con Emma. Emma, ¿cómo te va? Súper bien, muy contento de estar por primera vez en Territorio Rock con ustedes, muchachos. Un país muy hermoso, Argentina, sin duda, y muy feliz de estar por acá. Costa Rica es uno de los países que a mí me llama poderosamente la atención conocer algún día. Va, claro. Lo que yo veo por televisión, por cualquier medio, fotos, la verdad que pinta muy hermoso el lugar y creo que no me va a decepcionar ese lugar. Pero, escúchame, están presentando actualmente, te quedan tres fechas, ¿no? Te quedan el 18, que es justamente hoy que se está grabando esta entrevista. El 19 tienen fecha con Rosario, ¿no? Sí. Y el 20 en Quilmes, zona sur de acá de Buenos Aires. Y me dijiste una más, ¿hay una más? Sí, hoy tenemos dos. Hoy tocamos en el Dirty Club a las 10:30 y a las 12:30 en Mackenna, mañana en Rosario y el sábado en Quilmes. Bueno, esas fechas quedan para ahora justamente, pero si estás viendo esta entrevista es muy, obviamente es lógico que no vas a poder asistir a las fechas que están mencionando, claro. Será en otra ocasión. Igualmente, para aquellas personas que vieron a la banda en vivo, me gustaría que comenten acá abajo, le dejen su saludo tanto a él como a la banda. Quisiera preguntarte cómo te recibió el público argentino acá, qué expectativas tenían ustedes al venir para acá y con qué se encontraron al momento de tocar acá con el público argentino. Bueno, la verdad es que veníamos con no muchas expectativas. Argentina es un país donde nunca hemos visitado, nunca hemos hecho un trabajo de promoción, ni mucho menos. Entonces se nos extendió la invitación para venir al festival nuestro, y alrededor de eso, con la agencia de esta Rock and Reggae, armamos varias fechas, 6 fechas. Iban a ser 7, pero al final fueron solo 6. Entonces veníamos simplemente como hacemos cualquier gira a un país nuevo, es primero introducir lo que es nuestra música y ver cómo reacciona la gente, para ver si de pronto hay una buena reacción y vale la pena dar un segundo y tercer paso e ir desarrollando, como lo hemos hecho en México o en Colombia, Guatemala, en Europa y así. Pero la verdad, en el festival nuestro nos fue súper, súper bien. O sea, éramos la banda más pesada por mucho. O sea, creo que después de nosotros, no sé quién era la otra banda. Con humildad, más pesada, siempre entonces, con humildad. Exacto, o sea, eran bandas increíbles todas, pero bandas mucho más suaves. Entonces, de pronto, no sabíamos cómo iba a reaccionar un público mayoritariamente yendo a un festival de música mucho más suave, o reggae, o un rock muy alternativo. Y llegar a encontrarnos con la sorpresa de la reacción tan positiva que tuvo la gente ante nuestra música, ante lo que estábamos haciendo, encontrar gente cantando y coreando nuestras canciones, encontrando un par de personas que se sabían todo lo que estábamos tocando, o sea, fue algo muy increíble. No podíamos haber esperado una mejor reacción. Creo que ha sido la mejor reacción que hemos tenido en un nuevo mercado. O sea, primera gira, primer show, definitivamente ha sido la mejor reacción que hemos tenido en ningún lado. Entonces estamos muy emocionados por todo lo que puede venirse y por otras futuras giras y otros futuros trabajos que se puedan hacer aquí en Argentina. En este momento yo aclaro al público de Territorio Rock que no pude físicamente, personalmente, estar con la banda por cuestiones mayores de mi parte, no porque no se pueda, simplemente los muchachos me invitaron a conocerlos, pero bueno, las circunstancias son otras, lamentablemente, por el momento. Quizás la próxima estaremos haciendo, ¿por qué no?, un acústico ahí en alguna sala de ensayo con ustedes, ahí mostrando el poderío de ustedes ahí con viola, con toda la cosa. Contame, voy a seguir un poquito más con lo de Argentina. ¿Qué le llamó, lo primero que le llamó la atención, y qué probaron acá, tanto ya sea comida, bebidas, qué hicieron acá? Me llama la atención esas curiosidades, esos pequeños detalles por ahora. Bueno, nosotros somos muy carnívoros y ya nos hicieron 2 asados. Un amigo que trabajó con nosotros, que está trabajando con nosotros en la gira acá, nos vino a hacer un asado, y también un fan que encontramos acá que lleva casi 10 años de estarnos esperando a que vengamos, nos conoce desde que salió nuestro primer disco, inclusive la esposa está ahorita
señorita embarazada y nos dijo que si hubiera sido una chica, le hubiera puesto Akasha a su hija. Entonces fue algo muy increíble encontrar un fan así de ferviente en Argentina, y él vino al departamento que alquilamos y nos hizo un asado también, y fue algo increíble. O sea, como hacen ustedes asados aquí, la carne y todo es increíble. Entonces hemos disfrutado muchísimo de eso, la verdad. Hemos comido mucha carne, tomado mucho vino, mucha cerveza, pero nada, o sea, probaron el Fernet. Creo que es un país súper hermoso. ¿Probaron el Fernet? Sí. ¿El mate? Claro. Es más, por aquí tengo, ¿qué se dice? No, creo que se la llevaron. Por aquí viene una tacita. ¿Dulce o amargo? Amargo. Amargo, bien. Bien, yo tomo amargo, justamente. Estas curiosidades son para la gente más, los fans más sólidos que tienen ustedes. Entonces, dice, toma mate, dice. Claro. Actualmente están presentando su tercer disco, Revoluciones, lo están viendo en pantalla a la tapa. ¿Qué me puedes contar de eso? El último corte es entre Memorias y Recuerdos, ¿no? Claro. Ese es nuestro último sencillo. Es un disco, es nuestro tercer disco, y creo que es el disco más personal y sincero que hemos hecho. Es un disco muy largo, un disco que contiene 14 temas, dura como 75 minutos, es un disco, digo, muy largo, pero tiene todo lo que Akasha abarca, desde baladas hasta piezas de 10 minutos, hasta piezas pesadas, piezas más progresivas, piezas, o sea, creo que en este disco pudimos hacer todo lo que no habíamos podido hacer en los otros discos, que de pronto son discos más cortos. El primero es de 8 temas, el segundo es apenas de 6 temas, y en este pudimos realmente como sacarnos ese clavo de hacer todo lo que queríamos hacer en un solo disco, y es el disco que nos ha abierto las puertas internacionalmente, nos ha llevado en el último año a viajar por más de, ya con Argentina creo que son 15 o 16 países. Entonces ha sido algo sumamente importante en nuestra carrera, y creo que los sencillos han sido nuestras canciones favoritas. Entonces invitamos a todo el mundo que lo escuche y que nos cuente a ver qué les parece, ¿no? Y eso, creo que este disco es lo que más representa a la banda hasta el momento. Te pregunto, ¿qué conoces vos particularmente? No te digo que hables por los chicos, el resto de los chicos que faltan, pero vos particularmente, ¿qué conoces del rock y metal argentino? Pues nosotros, a ver, Argentina es uno de los países más importantes en Latinoamérica con respecto a los genios y las bandas increíbles, pilares de rock latinoamericano que se ha hecho, como es Cerati con Soda Stereo, como es Spinetta, como es Enanitos Verdes, como es Fito Páez, como es Charly García, por supuesto. Ya viendo sobre cosas un poquito más modernas, a buena parte de la banda nos gusta mucho Iria Kuriaki, aunque es un género muy diferente. Particularmente Andrés, el bajista, y yo somos bastante seguidores de Iria Kuriaki, nos gusta muchísimo. Tuvimos la oportunidad de tocar con ellos en el Vive Latino este año y ver su presentación y todo, fue una banda excelente, y estamos pues muy contentos que hayan vuelto. También cosas un poquito más clásicas como Animal. Yo me acuerdo en Costa Rica ir a ver Animal en su época dorada, digamos, en algún momento. También fui a ver a Carajo cuando fui a Costa Rica a tocar. La conocíamos, por supuesto. Ahora también bandas más modernas como Deny o Denny, creo que le dicen acá, que también es una banda que nos gusta mucho. Hay demasiados artistas importantes y demasiada música importante que ha salido de Argentina. O sea, el rock argentino es algo muy importante a nivel latinoamericano, del cual venir a un país con tanta cultura y tanta historia e importancia y relevancia musical, nos era muy importante, y ser aceptados en algo así es aún todavía más gratificante. Me infla el pecho las palabras que decís, me da orgullo, justamente. No, deberían sentirse orgullosos. O sea, Argentina es de los países más importantes musicalmente hablando. O sea, hay demasiada música demasiado icónica que ha salido de Argentina, que ha retumbado por toda Latinoamérica y que significa mucho para mucha gente. Te agradezco esas palabras, Emma. Te pregunto lo siguiente, una pregunta un poco personal para vos. Para vos, ¿qué es lo difícil al momento de subir al escenario? ¿Qué se te hace difícil? Es complicado porque para mí personalmente yo nunca tengo nervios o nunca tengo como miedo. Más bien a mí lo que me pasa es que me da mucha ansiedad. Quiero tocar ya, estoy ahí atrás en el backstage o donde sea y ya quiero tocar, ya quiero ir ahí. Es como un rush de adrenalina y ansiedad de ya querer ir a compartir mi música, ya querer ir a tocar y medir la reacción de la gente. Entonces
lo más difícil para mí tal vez sea de pronto que a veces llegamos y tocamos un show de 20 minutos, 30 minutos nada más, porque ese es el horario que se nos da en un festival, o pues de pronto hay muchas bandas y es así. Entonces de pronto para mí lo más difícil a veces es escoger qué tocar, qué no tocar, y querer de pronto dar más, ver a la gente prendida y querer darles más música y querer seguir tocando para ellos y no poder de alguna forma. Creo que eso de pronto para mí es lo más difícil, ¿no? Como ver que tenemos que sacrificar, o a uno le encantaría estar 2 horas ahí prendido dándole, y a veces no se puede, y creo que eso tal vez para mí sería lo más difícil, ¿no? ¿Qué esperás para este cierre de tour? ¿Qué te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría encontrarte? ¿Qué te gustaría llevarte? Me imagino que ya te estás llevando cosas de acá, sentimientos, claro. Y quisiera que me hables de... Yo creo que la experiencia más gratificante que uno pueda tener como músico es ver que alguien se apropia y se adueña de tu música y la hace suya. Entonces, en esos 4 conciertos, de pronto si veo gente cantando canciones, o si veo gente que realmente, aunque no la conozca, la esté sintiendo, y se nos acerquen después del show y nos digan que les gustó lo que estamos haciendo, que nos quieren seguir, que quieren que volvamos, eso es lo mejor que yo creo que nos puede dar el público argentino, ¿no? Es esa satisfacción de hicimos las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien, la gente desarrolla un cariño hacia nuestra música, y creo que eso es lo mejor que nos podría pasar, o sea, llegar y de pronto o ver gente cantando, o de pronto gente que no nos conoce, hacer por lo menos el intento o estar ahí metidos y sumergidos con nosotros en nuestra música, dándonos esa energía para que nosotros se la devolvamos el doble. Creo que eso es lo mejor que nos podría pasar. Perfecto. Para ir finalizando, Emma, te pregunto una pregunta clásica ya en este segmento que damos por nombre Lo Bueno, Lo Malo de Territorio Rock. Claro. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Acaya, según vos? Wow. Pregunta muy difícil para muchos músicos. Claro, por supuesto, sí, es una pregunta muy difícil. Lo bueno de Acaya, creo yo, es que nosotros somos una banda donde, bueno, todos somos hermanos, no de padre y madre, pero de sueño, de pasión. Creo que somos 5 personas que hemos encontrado metas en común. Tenemos una conexión y una química musical increíble. O sea, nosotros podemos sentarnos un día y en una tarde hacer una canción y sin ningún problema, ¿no? Nunca hemos tenido ese inconveniente. Entonces creo que lo mejor que puede ser de Acaya es como esa hermandad, esa química, esa visión de todos, de querer lograr llevar nuestra música tan largo como podamos y vivir de eso, y sacrificar todo lo que tenemos que sacrificar para poder hacerlo, porque no es algo fácil. O sea, nosotros es una banda que por mucho tiempo hemos tenido que hacer muchas cosas con nuestros propios medios, o sea, sacrificando familia, sacrificando trabajo, sacrificando lujos, simplemente para poder ir y transmitir el mensaje que es nuestra música, ¿no? Entonces, encontrar otras 4 personas que quieran hacer lo mismo y sacrificar lo mismo y darlo todo por el mismo sueño, es algo tremendamente difícil, y creo que lo hemos encontrado, y creo que eso ha sido las cosas más importantes o buenas que puede tener la banda. Y con respecto a lo malo, creo que lo más malo que puede tener Acaya tal vez sea, podría ser, creo que de una u otra manera, al todos tener tanta pasión por lo que estamos haciendo, tanto creer tanto en lo que estamos haciendo, a veces de pronto nos podemos cegar o podemos tener muchos choques de qué es lo que cada quien cree que es mejor para la banda. Todo el mundo tiene siempre las mejores intenciones, pero de pronto a veces hay choques porque todo el mundo quiere como no imponer, pero decir, creo que esto es lo mejor que podemos hacer, este es el mejor camino, y de pronto a veces al todo el mundo tener tanta pasión y todo el mundo tener tanto voto en el asunto, a veces eso puede chocar un poco porque somos 5 personas. Imagínate tener 4 novias, y no siempre las 4 novias van a querer exactamente lo mismo. Es un tema complicado. Igualmente creo que es parte del juego, digo, por decirlo así en bajo tono, de lo que es la familia elegida, que en este caso, claro, de los amigos. Eso creo que, claro, es la convivencia normal que se pueden llegar a encontrar
es ese tu punto de como este de podría decirse lo malo de la banda. Claro, al ser tan unidos, al querernos tanto y al ser hermanos, igual que cualquier familia, a veces nos pegamos cuatro gritos y nos queremos matar, pero al final de cuentas son choques o cosas muy momentáneas, muy del furor del momento por alguna cosa que pasó, pero al final del día todos nos queremos, y al final del día todos nos respetamos y al final del día todos queremos lo mismo. Entonces seguimos. Es como cuando estabas en la escuela, viste, y de repente te agarrás con un compañero y al terminar la tarde ya estaban tomando algo afuera y ya estaba todo bien. Sí, exacto. Básicamente es eso. Exactamente. Emma, te agradezco la comunicación. Muchísimas gracias y mucha suerte en estas dos fechas que te toca ahora. Dos fechas es bastante duro. La última fecha será Quilmes, en zona oeste de Buenos Aires, el 20 de este mes. Creo que la gente que está viendo esto no pudo ir, a excepción de los que son realmente fan. Espero que vengan para una pronta vez, una segunda vez, que sea muy pronto. Te agradezco nuevamente la ventanita a ese lugar del mundo, a esa... ese medio que estamos usando ahora para comunicarte. Agradezco tu tiempo, Emma. Le mando un saludo muy grande a todos los chicos que integran a Calla, que no pudieron estar. Estamos hablando de Mauni, vocalista. Sí, Pablo, el otro guitarrista, el batero, claro. Nara, y bajo sí. Y coros, Contreras. Son las personas que no están en este momento. Le mando un saludazo a todos y a Costa Rica también. Es un país que quiero mucho. Y nada, Emma, espero que la próxima podamos estar físicamente ahí charlando y compartiendo, ¿por qué no? Un fernet, un asadito o algo de eso. Claro, por supuesto. Claro que sí, amigo, te los agradezco mucho. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes por tenernos en mi programa. Estamos muy honrados, creo que estamos en un momento donde todo suma. Cualquier persona que quiera apoyarnos, cualquier persona que quiera acercarse a nosotros, estamos totalmente abiertos. O sea, pueden chequearnos en redes sociales como AkashaCR, AkashaCR, inclusive por Facebook pueden mandarnos un inbox, lo que quieran. Estamos ahí para responder cualquier pregunta, inquietud que tengan o cualquier saludo. Somos muy accesibles, no hay ningún problema con eso y esperamos verlos pronto por acá. Toda la información que acaba de mencionar el señor Emma la van a encontrar en la caja de comentarios, sí, de este video, así que chéquenla y para más información vayan a esos links. Por mi parte, Emma, nos estaremos viendo en otros videos, en otra ocasión, como siempre me despido de estos segmentos. Gracias nuevamente, Emma, y será hasta pronto. Claro. Un abrazo, amigo. Muchísimas gracias por tenernos acá en el programa. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Por favor. Hasta luego.